Bienvenidos sean a esta conmemoración de los 250 años de la llegada de esta imagen del Señor de Jalpan. Como cada año, las diferentes comunidades de Ixmiquilpan se congregan para alabar al Señor por los beneficios recibidos y suplican su especial protección. Pero en esta ocasión, de manera diferente, desde la iglesia de casa, se unen a través de nuestra plataforma digital. Se cuenta que en el mes de abril de 1770, el señor cura Manuel de Cea y Río Frío pidió al arzobispo de México, don Francisco Antonio de Lorenzana, la gracia de que trasladara a esta parroquia la divina imagen de Cristo crucificado que se encontraba en la capilla de la hacienda de Jalpan, ubicada en Huehuetoca, Estado de México. Por lo cual, el día 11 de agosto de dicho año, salió en procesión desde la hacienda de Jalpan, pasando por Huepoxtla, llega hasta la hacienda del Meche y de ahí pasa a Mixquiahuala. Finalmente, llega la tarde del día 14 del mismo mes a la capilla de la Santísima Virgen del Carmen y al día siguiente, 15 de agosto, entra a esta parroquia de San Miguel Arcángel, siendo colocada su imagen en el altar mayor. En los inicios del siglo XX, varios países experimentan cambios, tanto en lo político como en lo social. México vive estos acontecimientos y durante los años 1900 y 1917 surge el movimiento revolucionario. El país sufre por los levantamientos de armas, tanto del norte, centro y del sur. El estado de Hidalgo, y por ende Ixmiquilpan, vive las mismas condiciones de la revolución. Durante este periodo, toca a la comunidad de Ixmiquilpan, por su localización geográfica, ser el paso de estos movimientos políticos. Por tal motivo, es nombrado un pequeño regimiento para resguardar el orden de la población. Aquellos años fueron tiempos difíciles. La tradición cuenta que en una ocasión, guerrillas contrarias a las autoridades de entonces quisieron apoderarse de Ixmiquilpan para saquear y tomar la ciudad como baluarte, el más importante del Valle del Mezquital. El general Heredia, que entonces resguardaba nuestra población, sugirió a los vecinos de Ixmiquilpan ocultar la santa imagen del Señor de Jalpan en la comunidad del Malle, por temor a que fuera ultrajada. Ante tal situación, el general Heredia le promete entonces al señor de Jalpan que si protege a la población de sufrir a manos de los enemigos, lo condecorará con el grado de general. Y cuentan las crónicas que estando las guerrillas en el llamado cuartel del Fitzi y a punto de entrar y tomar el municipio de Ixmiquilpan, se sorprendieron al ver un imponente ejército debidamente armado. Ante tal visión, los enemigos se sintieron impotentes para combatir y reciben de sus superiores el toque de retirada, los cuales toman rumbo al Bajío. Pasado un tiempo considerable, la gente del pueblo recupera la tranquilidad
y animada por el general Heredia, deciden traer la imagen en una solemne procesión del barrio del Malle hacia el templo parroquial, con todos los honores que se rinden a un general de generales. Es así como esta condecoración se realizó en la entrada del barrio del Cortijo, hoy barrio de Jesús. El general, bajando de su caballo, hace reverencia a la imagen y prosigue a desprenderse de su banda para imponerla así al señor de Jalpan. Hoy recordamos estos hechos y tributamos los debidos honores a la bendita imagen que nos protege con sus manos clavadas al madero para nuestra salvación y de quien experimentamos el amor desde el primer momento que llegó a este lugar. Ahora, el señor obispo don Juan Pedro Juárez Meléndez, junto con nuestro párroco, padre Ricardo Flores González, recordando aquel acontecimiento histórico, se acercarán a la imagen del señor de Jalpan para imponerle la banda, signo de reconocimiento como nuestro verdadero jefe y señor, al tiempo que entonaremos el himno nacional dirigido por nuestra banda aquí presente. Thank you.
alto, alto, alto. Acabamos de pasar por la iglesia del Carmen. Hacia la otra banda. Estamos ante la comunidad de Santana, manifestando ellos esta expresión de fe, en donde van manifestando el amor. El amor que ellos tienen a esta bendita imagen de Jesús en la cruz. Y que cada año esta expresión ha sido motivo de gozo y alegría, y hoy bajo las circunstancias de la epidemia no hemos querido dejar de celebrar esta fiesta, una fiesta de manera diferente,
una fiesta de una manera muy peculiar, en donde todos y cada uno de los que vemos la imagen vamos fortaleciendo nuestra vida de fe. Una expresión distinta, ya que las condiciones no nos permiten otra manifestación más que verlo pasar, pero tan solo con ese caminar de esta imagen entre nosotros, nos va llenando de alegría, nos va llenando de ese gozo, de esa necesidad que tenemos de la bendición de Dios. Gracias a todos los que han hecho posible este peregrinar de esta imagen, gracias a los barrios, a las comunidades que nos reciben para venerar esta bendita imagen. Fortalecer esa vida de fe, esta expresión de fe que ellos tienen y que lo van manifestando a lo largo de este recorrido. Escuchemos la expresión de ellos. Recibiendo esta bendita imagen del Señor de Jalpan, gracias, gracias por esta expresión de fe, gracias por ese amor que tienen a esta bendita imagen. Señor de Jalpan. Salimos ya hacia el barrio de la otra banda. Gracias a la manzana de Santana. Gracias por esta expresión. Que el Señor de Jalpan lo siga bendiciendo. Que el Señor de Jalpan derrame sobre ustedes su bendición y les acompañe. Así es como manifestamos los de Ixmiquilpan esta expresión de fe, esta devoción a la bendita imagen.
Gracias, comunidad de Panales. Comunidad de Panales, gracias por esta expresión de fe. Que Dios siga bendiciendo. En la presencia del Señor de Jalpan entre ustedes, transforme su corazón para que sean testigos fieles del Evangelio. Que esta visita del Señor de Jalpan vaya fortaleciendo la vida de fe. La Reforma aquí reunidos. Estamos entrando a lo que es la manzana de la colonia, donde está el alto ofrenda por parte de nuestra comunidad de la Reforma. La Reforma recibe a la imagen del Señor de Jalpan. Y este es el recibimiento que esta comunidad hace a la bendita imagen del Señor de Jalpan.
Esta es la expresión de fe de esta comunidad de la Reforma al paso de la imagen del Señor de Jalpan. Esta es la manifestación con la cual ellos se regocijan por la presencia de esta bendita imagen en su comunidad. Sigamos este caminar observando tapetes, observando arreglos, pirotecnia, calidez humana, una acción verdaderamente de conjunto, una acción verdaderamente de unidad en toda esta comunidad, una expresión de vida de fe, que esta expresión de fe ayude a cada uno de nosotros para que alcancemos la gracia de la salvación, alcancemos la gracia y esa bendición que el Señor de Jalpan nos trae. Bendito Señor de Jalpan, bendice también a tu pueblo, bendice a todo aquel que implora tu protección y tu ayuda. La comunidad de la Reforma manifiesta su alegría y su gozo por la presencia de esta bendita imagen. Así continúa la comunidad de la Reforma con estas expresiones. Vemos letreros: gracias Señor de Jalpan por tus permanentes bendiciones. Expresión del pueblo de la Reforma, expresión de la vida de fe de quienes viven en esta comunidad. Reciben al general de generales. El general de generales se hace presente en esta comunidad del Maye. Se manifiesta ese gozo y esa alegría de recibir esta bendita imagen. El pueblo de Dios manifiesta su fe. El pueblo de Dios manifiesta su alegría y su gozo por la presencia. La presencia de esta bendita imagen.
La comunidad de Jesús recibe a la bendita imagen del Señor de Jalpan. La comunidad de Jesús se une con todas estas festividades y se alegra por la presencia de esta bendita imagen que hoy visita a esta comunidad. Señor de Jalpan, bendice a tu pueblo. Señor de Jalpan, la comunidad presente recibe esta bendita imagen del Señor de Jalpan. Jesús recibe a la imagen del Señor de Jalpan que hace arribo a su comunidad. Esta expresión de fe de esta comunidad al alegrarse por la presencia del Señor de Jalpan. Amigos, compartan por favor el streaming, compartanlo con sus amigos, compartanlo en los grupos para que todo el mundo sepa que bueno, pues lo que se vive aquí en este hermoso municipio de Ixmiquilpan, Ixmiquilpan Hidalgo. Estamos recorriendo cada una de las comunidades a lo largo y ancho del municipio de Ixmiquilpan para llevarles, bueno, pues esta grandiosa transmisión en donde, bueno, pues el señor de Jalpan está recorriendo cada una de las comunidades por los 250 años. Recuerden que esto es por motivo de los 250 años de la llegada de... Así es como la comunidad de Panales recibe al señor de Jalpan. Ese aplauso para el señor de Jalpan. La manifestación de fe de toda esta comunidad que con gozo y con alegría hoy se ha dado cita en este lugar, haciendo una valla humana desde la entrada de su comunidad hasta este lugar, para manifestar esa alegría de la visita del señor de Jalpan, la expresión de pirotecnia, la expresión de adornos, arreglos,
porras para el señor de Jalpan. Gracias, pueblo de Panales. Gracias por esta expresión que tienen. Gracias porque el señor de Jalpan bendice a este pueblo. La comunidad de Panales, que tiene como patrona a San Miguel Arcángel, hoy da la bienvenida a esta bendita imagen de Jesús, el Señor de Jalpan.